El laboratorio de Tlalpan no tuvo tiempo de realizar la apertura de la muestra B hasta este día 4 de agosto, aunque como lo he dicho anteriormente, solicité la apertura de esta muestra el día 29 de julio. Esta demora y el haber esperado hasta el día 4 de agosto nos ponía en el límite de tiempo, pues era solo un día antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos. Por esta razón y mi baja precipitada presentada ante el COI, mi sueño olímpico para Río 2016, por el cual trabajé muchos años, murió en cuestión de horas, sin siquiera tener los resultados de ambas pruebas. Quiero mencionar que lamentablemente la Federación Mexicana de Esgrima nunca se puso en contacto con la FIE ni con la Confederación Panamericana de Esgrima para buscar justicia, abogar por mí o intentar apelar la suspensión por parte de la FIE. Según me confirmaron ambas instituciones, por el contrario, decidieron reemplazarme y usar mi lugar por el cual había luchado sin descanso. Me voy a levantar y voy a luchar por recuperar todo lo que perdí y se me arrancó injustamente. Mi meta, hoy más que nunca, es ganar una medalla olímpica para México, darles alegría al país que amo y siempre he representado con orgullo.